Martín, largo, buscando a Ismael, no va a llegar, el corte para Viver, para el balón, ha golpeado con dificultad, la defensa ha cortado y es el centro del campo el que lanza hacia la banda derecha, donde Tejero corre por el balón, Puyol lo ha saltado más, Pascual, lanza sobre Viver, desmarcado completamente en el centro del campo, Viver aguantando el balón, intenta buscar sobre la izquierda Pascual, el pase ha ido demasiado fuerte. Y la defensa de Alcolea con Sailas, el que juega la pelota hacia adelante, corta Puyuelo en semifallo, se le ha adelantado Junqueras. Junqueras corriendo a la banda, le cubre Vicente. Junqueras que fuerza mucho la jugada. Rollo que ha dejado pasar el balón en falso, menos mal que el pase ha ido equivocado. Pascual. Pascual que aguanta el balón. Va a lanzar bien sobre Viver. Vamos a ver si Viver puede hacer jugada. Intenta centrar sobre Ismael, sigue Viver. Va a rematar Viver y ¡gol! ¡Gol de Viver! En la primera jugada de ataque, minuto 45 segundos, sensacional la jugada de Viver. Se ha jugado incluso la pierna y ha podido batir a Lleida en su salida. Primer tanto del partido. En un rapidísimo contra. Balón para la banda izquierda. Corta Martínez, deja el balón. Franquilla para Viver. Viver corriendo la banda, se va a meter dentro del área. Ahí está el centro de Viver, pasado para Carnicer. Este toca de cabeza. Pascual, ¡gol! ¡Gol de Pascual! Sensacional de nuevo la jugada del Villanueva. Viver que se fue por la banda, tocó Carnicer lo suficiente para que Pascual vino desde atrás. Con su pierna mala a la derecha, fusilara a Lleida irremisiblemente. El gran partido que está haciendo hoy el Villanueva se ha visto compensado con este segundo tanto. Completamente merecido y alguno más incluso. Y en el minuto 13 de la segunda parte, bombea sobre el área donde está Poy. Vicente, rollo, falta que le hizo Basol, segundo. Y Pedro que va a lanzar. Directo para Carnicer. Se le va la pelota, corre Puyuelo, se la lleva. Puyuelo con fuerza hacia adelante. Puyuelo remata, ¡gol! ¡Sensacional el gol de Puyuelo! Cómo se ha llevado el balón y sin pensárselo ha lanzado un chut tremendo y Lleida que ni se ha enterado. 25 minutos de la segunda parte, el Villanueva ha lanzado, Alcolea 0, Villanueva 5 y cambio que se va a producir en el Villanueva. Busca el hueco Chote, va a abrir la derecha para Piraces. Piraces en corto, penalti, penalti. Efectivamente, metió el pie Gascón sobre Óscar, derribándole claramente dentro del área. Minuto 20 de la primera parte. Y el Almudero que se puede adelantar en el marcador. Tras unos minutos de claro tanteo, ninguno de los equipos había definido en ataque lo suficiente para pensar que se podía adelantar en el marcador. Solo Villanueva contó con una clara ocasión y este penalti que se lo transforma Chote puede cambiar el curso del partido. Lanza y Martín, que adivinó perfectamente el lanzamiento y ha evitado el primer gol del partido. Se le fue el defensa al extremo, Puyuelo que remata, ¡gol! Gol de Puyuelo. Se fue del defensa con un quiero el defensa que creyó que iba a pasar al extremo, se le dejó solo y encarando la puerta. Aguanta y Puyo la pelota. Juega para Jerez. Sigue Jerez. Se va bien. Jiménez Moliner, la banda izquierda. Cambia bien, Carnicer. ¡Gol! ¡Gol de Carnicer! ¡Gol de Carnicer en el minuto 10 de la segunda parte! Que supone el 2-0. Sensacional la combinación en ataque. Jiménez Moliner, se va solo Jiménez Moliner, remata, ¡gol! ¡Gol de Jiménez Moliner! El contraataque de nuevo que ha dado resultados efectivos y el Villanueva con este tanto en el minuto 29 a 15 del final sentencia el partido. Jerez, Jiménez Moliner, Carnicer, mete muy bien a Puyuelo, remata, ¡gol! Gol de Puyuelo, tremendo el remate de Puyuelo, sin pensárselo, un balón que le llegaba de atrás,
ni siquiera lo controló, le metió el zurdazo y Santiago, que esperaba quizás que Puyol intentase controlar el balón, ni se movió. El cuarto tanto en el minuto 42 de la segunda parte, 4-0. 40 segundos, Lara. Jiménez Moliner, controló, ante Santiago, y gol de Jiménez Moliner, que faltaba de marcar. Jiménez Moliner consigue ya el quinto tanto, en el minuto 45 ya, el partido tremendo, una primera parte que no se podía esperar este resultado abultado, pero de luego la defensa del Almudévar ya no puede estar igual concentrada, igual de concentrada que en la primera parte. 5-0 en el partido del título, un tremendo resultado sobre el Almudévar. De que puso el